la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región. Aquí comienza FTV Noticias. Asociación de Vivienda Casablanca pide a la Administración Municipal se le legalice sus predios. Líder del barrio San Fernando denuncia irregularidades en el sector. Policía de Infancia y Adolescencia realizaron campaña a niños de escasos recursos. Vicepresidenta de Barrio Pardo Leal comenta gestiones realizadas en este año con sus habitantes. Encuesta del día. ¿Usted realiza sus compras en Fusagasugá o en Bogotá? Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Muy bien, ya hoy es viernes 20 de diciembre del año 2019. Bienvenidos amigos televidentes a una emisión más de FTV Noticias con las mejores noticias a nivel local aquí en el centro del país. Y damos inicio con una noticia importante. Está con nosotros una lideresa allí del Cerro Fusacatán, donde hay construidas unas casas y ellas quieren legalizarla con la administración municipal. Los líderes de la Asociación Casablanca, Nelson Rodríguez y Amanda Dueñas, comentan que le han pedido a la Administración Municipal les sea legalizado sus predios, pero falta voluntad administrativa, según lo que ellos argumentaron a través de FTV Noticias. Y que hemos estado aquí con las construcciones, sacando esprado por la comunidad de terceras personas. Hemos venido por medio de la alcaldía buscando un mejoramiento para acá, para nuestro barrio, que nos legalicen nuestro barrio, que nos miren, que es un barrio muy humilde, que nos han tenido marginados sin servicios. Lo que tenemos aquí en nuestro barrio le hemos hecho a pulso con toda la comunidad. Entonces estamos pidiendo mucho a la administración que por favor nos colaboren en el sentido de tenernos en cuenta en las administraciones, porque aquí somos muy olvidados. Tenemos una cantidad de gente que son 856 personas, que entre ellos hay 246 niños y ancianos de tercera edad. Entonces nosotros por este medio estamos buscando que nuestra alcaldía y para el próximo alcalde que entre, que nos tenga en cuenta en nuestro barrio para nuestros servicios de la comunidad. ¿Sí? Ustedes han trabajado aquí con toda la comunidad y le han pasado a la administración municipal que pagan el impuesto predial, que pagan los servicios y todo para que los legalicen. ¿Qué le dice la administración? Hemos estado buscando con ellos un acuerdo porque de todas maneras aquí ha habido unos percances de todas maneras por los impuestos, que hay una cantidad de 101 millones de pesos que nos pide planeación. Entonces, de todas maneras, ahí estamos mirando que nosotros queríamos pagar ese impuesto. El objetivo de la visita de ustedes es dejar un comprobante, dejar una muestra de que nosotros aquí en Casablanca estamos pidiendo, estamos exigiendo a gritos a la administración saliente, la cual ya le queda muy pocos días y no se vio ningún resultado, no se vio ninguna respuesta a todas las solicitudes que venimos haciendo durante los 4 años. Es que por favor nos colaboren con cuidar el medio ambiente, que nos colaboren con ayudar a cuidar el cerro de Fusacatán. Estamos reportando y estamos denunciando, como ustedes vieron en los anuncios, no queremos que se sigan vendiendo más lotes. Los tierreros aquí están así y deshaciendo lo que quieren, destruyen la montaña, rompen las rocas e inventan un lote de un momento a otro, y nosotros como comunidad aquí de para abajo, que es lo que ya está construido, organizado, donde las personas están tratando de ser un ambiente sano y un ambiente de convivencia familiar, queremos conservarnos acá, queremos ser habitantes de Fusagasugá y queremos ser muy buenas personas con el medio ambiente, pero queremos simplemente pedir el apoyo de la administración y las autoridades, en la cual ya la personería y algunas entidades nos han prestado atención, pero hemos quedado quietos ahí, no tenemos ningún una respuesta. No queremos más venta de este terreno, no queremos que los tierreros sigan cogiendo las vías públicas, las calles y el cerro de aquí para arriba. De verdad les agradecemos mucho por la nota, Dios les bendiga, y pues recordar a Fusagasugá que somos unos habitantes más, somos Casablanca, ubicados en Pekín Ladrillera, y igual como nosotros, la administración tiene ubicados 18 lugares más en los cuales están igual o en la misma situación. También estuvimos presentes en el barrio San Fernando, escuchando denuncias de un líder de ese sector de la comuna suroriental, quien fuera en su tiempo
presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, con inquietudes muy importantes a través de FTV Noticias. El expresidente de la Junta de Acción Comunal y líder del barrio San Fernando de Fusagasugá, Jaime Rojas, denuncia que escuelas de automovilismo usan sus calles como pistas de enseñanza, poniendo en peligro a los habitantes del sector. Además, comenta la dejación de basura y escombros de obras alrededor de su sector, proliferando roedores, culebras y zancudos. Los problemas que suceden en nuestra comunidad, y no hay en ese momento como autoridad que tome decisiones. En ese momento yo estoy habitando aquí en el barrio San Fernando, colindando con el barrio El Vergel, es donde se colinda con el barrio El Vergel. Como usted puede apreciar, estas obras que vienen a hacer, mire, por ejemplo, esas obras abandonadas hace tiempos y vinieron, sembraron tres canecas ahí, están llenas de agua, eso nos llenó de zancudos, de ratas, de culebras, de todo, y usted puede ver también ese lote como está todo abandonado, con lata, con matas, con pasto alto, y no, aquí nadie toma en cuenta esto. A ver si de pronto en Serfusa, dándose cuenta, tiene la amabilidad, pues que recojan esa basura y que le cobren después al dueño cuando lo encuentren. Eso es lo que necesitamos saber, ¿sí? Entonces, a ver si usted nos colabora con eso. Ahora, nosotros tenemos aquí un caso que es el siguiente. Aquí esto lo cogieron como de pista de automovilismo, de las escuelas de automovilismo. No respetan a nadie. Mire, por ejemplo, usted dése cuenta, vea la gente inválida que pasa por acá, tenemos inválidos, tenemos muchos obreros en la vía, bueno, así sucesivamente, y se llama a la policía, y la policía pues nunca aparece por acá, que no tienen tiempo, o que no, entonces yo pregunto, ¿para qué está Tránsito y Transportes aquí en Fusagasugá? La policía uno la ve en el centro, los agentes de tránsito, persiguiendo a todos los que están mal estacionados. ¿Y por qué en el barrio? ¿Por qué no puede venir una patrulla cuando se llama para que, por favor, a ver si esto es cierto que esto es una pista aquí en el barrio Edén, perdón, en el barrio El Vergel? A ver si esto lo tienen como pista, autorizado como pista, pero no sabemos. Muy bien, ustedes también tienen un grupo que lo armaron con el Frente de Seguridad, Barrio San Fernando, y Vergel también está incluido ahí. Y me estaba diciendo que no les atienden los casos la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, mire, ese grupo lo formamos cuando estaba el capitán Erazo. Muy bien nos atendió el capitán, él venía, estaba pendiente de las quejas, los reclamos, todo lo que se hacía aquí en el barrio cuando había incomodidades. Pero sucede que cambiaron al capitán Erazo y nunca, ahora no tenemos aquí el servicio de policía para nada. Mire, hoy por la mañana, desde anoche, hay una familia aquí por la carrera segunda de con la calle 26, llamando a la policía toda la noche porque no los dejaban dormir. Vea, es la hora que no ha llegado la patrulla. Incluso yo le puedo enviar los audios que mandaron para el Frente de Seguridad. ¿Para qué nos engañan con los Frentes de Seguridad si no van a colaborar con la comunidad? Dylan Constructores ofrece 16 lotes en la parte alta del barrio Bellavista, en Fusagasugá, vía Pasca. Cuentan con licencia de construcción a 75 millones de pesos negociables, de 4.70 por 13 metros, y tres casas en el mismo proyecto, cada una a 220 millones de pesos negociables. Las casas cuentan con apartamentos independientes, los cuales se pueden rentar. Mayor información a los siguientes números telefónicos: 321-981-2234 y al teléfono fijo 867-5273. Se reciben vehículos de menor valor en forma de pago. A continuación los dejamos con los indicadores económicos. Ya al regreso, una noticia importante de la policía de Fusagasugá de Infancia y Adolescencia, en campaña con los niños del municipio.